disparar a alguien. ¡Tiene un arma! ¡Huye! ¡Oh, tío! ¡Qué desastre! ¡No! ¡Madre mía! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Vete! ¡Todo irá bien! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sí, no puede ser! ¡Qué diablo! ¡Todo irá bien! Pero, qué listo eres. Yo pago esta ronda. Damien. ¿Me echaste de menos? Hiciste que llamaran a mi hermana. ¿Qué hago aquí, Damien? Qué serio te pones. Dios, ¿nunca te relajas? Quiero recuperar a mi socio. Yo con el ordenador y tú sobre el terreno con el trabajo viril. ¿Puedo ayudarte? Los dos queremos lo mismo. Respuestas. ¿Quién nos atacó? Y sé que estás atascado. Lo suponía. Pues, te traigo buenas noticias. El Merlot. ¿El Merlot? Con el Merlot la cagaste tú. Mentira. No ejecutaste un plan perfecto. Si me hubieras respaldado, nadie se habría enterado. Una niña de 6 años. Mi sobrina murió porque tú te excediste. Qué majo eres. Me echas la culpa de tus problemas familiares. Damien se propasó, hizo enfadar a los malos. ¿Y yo qué? ¿Y tú qué? ¿Crees que solo sufres tú? ¡Me dejaron lisiado! ¡Me lo arrebataron todo! Eso es lo que nos une. No necesito nada de ti. Había otro hacker. Había un segundo hacker. Y sé cómo encontrarlo. Bueno, puede ser, Damien. Pero no podrás hacerlo solo. Me necesitas. Tu problema es que yo no te necesito. No te vayas. Es una buena pista. Gracias por el dato. Antes admiraba a Damien. Me enseñó a desentrañar un código débil y explotarlo. Pero yo le enseñé a hacer lo mismo sin un ordenador. La gente puede ser más vulnerable que sus sistemas. ¿Cuántos años tienes? Éramos un equipo fuerte. ¡Qué imbécil! Después de lo de Lina, terminamos. No perdí el tiempo pensando en él. Pero he encontrado mi vulnerabilidad. Necesito saber lo que tiene del Merlot.
docena de Boston de crema. ¡Sal de aquí! Estallido de violencia anoche en Rossi Fremont. El polémico barrio ha sufrido una oleada de violencia en los últimos años, con enfrentamientos por el liderazgo entre pandilleros de los Black Viceroys. La policía no ve cerca el fin de la violencia. ¿Sabes quién le sigue trayendo flores? No. Pero esa niña tiene muchos amigos. Tenía. Hay que pasar página. Lo sé. Todos hemos sufrido una pesadilla horrible. Pero deja de intentar arreglarlo. No intento arreglar nada. Aiden... Sé lo que estás haciendo. Sé que estás persiguiendo a los que lo hicieron. Si insistes, volverás a ponernos a todos en peligro. No corréis ningún peligro, porque yo os protejo. ¿Te estás oyendo? Aiden, ¿por qué no paras? ¿Por qué? He de saberlo. Eres mi hermano. Y te quiero. Pero Jackson lo es todo y no dudaré en quitarte de medio para que no sufra. Prométeme que pararás.
No puedes salvar a Lina. Yo la maté. No, no fuiste tú. No te culpo. Pero prométeme que pararás. Lo necesitamos. Como familia. Lo prometo. Quizá ella tenga razón. Lina está muerta, no puedo cambiarlo. ¿Y si dejo esto de una vez? Tienes un problema. Un superviviente del estadio. Si habla, te identificará. ¿Un superviviente? ¿Cómo es posible? Supongo que no murió. Calma, tengo un plan. Nos vemos en Gorman Heights, en la azotea. ¿Dónde está? Trabajar con Jordi puede ser una lata, pero no hay otra opción. En otra situación, quizá estaría persiguiéndolo. O viceversa. Pero cuando dice que tenemos un problema, sé que se queda muy corto. El superviviente no puede identificarme. O todo se va a ir fuera de control.
Jordi, ¿quiénes son? Unos que viven aquí. ¿Qué ha pasado? A ver, la seguridad en estos edificios es muy estricta, así que esta gente se siente muy a salvo viviendo aquí. Estas personas solo tenían un cierre de cadena en la puerta. Supongo que para ver al repartidor de pizzas antes de abrir. Bueno, vale, sí. Con respecto al problema. Por eso me traje la cizalla. Él me abre la puerta un poco. Hay una cadena, así que cuelo la cizalla y clac. ¿Sabes qué? No era el repartidor. Jordi, el problema. Hay que resolverlo. Ya estamos en ello. Estamos en plena solución, Pierce. No aprecias lo que hago por ti. No te das cuenta de todo lo que me molesto, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pues hazme un favor. Sigamos adelante. ¿Cuánto tiempo nos queda? No el suficiente. Oh, ¿te acuerdas del fiambre del estadio? Pues está vivo. La poli lo tiene ahora encerrado en Chicago y... Oh, van a llevarlo a un interrogatorio y te va... a identificar. ¿Cómo es posible? Mejor no preguntes. Mira qué vistas. ¿Ves? Esta mañana ha habido una llamada. Alguien paga un dineral por pillar a este payaso y hacerle hablar. Y uno de estos tipos es el que está encargado. Pues me parece que vamos a tener que charlar un poco. Sí, pero esta vez no hagas lo del arma descargada. El pobre Maurice se me va encima con tu último numerito. No juzgues mis métodos. ¿Sabes usar ese cacharro? Tú limítate a bajar. Yo te cubro. Y esta vez no mates al jefe. Lo vas a necesitar. ¿Eso crees? Vamos a ser rápidos, ¿vale? Mis anfitriones del balcón refunfuñan y eso me da migrañas. Si me da una migraña, Pierce, no te voy a servir de nada. ¿Crees que eres el único que quiere hacer esto rápido? ¿Cómo voy a saber lo que quieres? La empatía no es lo tuyo, ¿eh? No, precisamente. ¿Qué hay de este contrato de agentes que andan buscando? ¿A ti? Alguien está deseando encontrar al justiciero. Y van a simular el traslado de un preso para sacar al único testigo que puede identificarte. Nunca les había visto mover a tanta gente, la verdad. Saben que iré a por ellos. Escucha, el testigo conoce mi cara. Si los agentes llegan a él, si se enteran de mi nombre, irán a por mi familia. Ah, la F mágica. Eres demasiado sentimental, Pierce. Es una debilidad. Alguien va a utilizarlo en tu contra algún día. Te cubriré donde pueda, pero no puedo ver a todo el mundo. Venga, vamos al lío. Buen intento, pero te veo. Thank you.
pasa? Parece despejado. Iré por allí. ¡Ojo! No tengo nada. Voy a mirar por ahí. ¡Daos con ojo! No veo nada. Voy a seguir. ¡Daos con ojo! ¡Cuidado!